Buenas noches para todos, sean bienvenidos en nombre de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular a este nuevo webinar. Tenemos el gusto de presentar al doctor Manuel Álvarez. Él es médico internista, cardiólogo, es coordinador académico de cardiología de la Fundación Santa Fe de Bogotá y actualmente es el presidente del capítulo de enfermedad coronaria de la sociedad. Queremos también dar las gracias a Laboratorios AstraZeneca por su apoyo para este tipo de eventos. El webinar de hoy se titula El futuro de la antiagregación plaquetaria. La forma de manejar la antiagregación plaquetaria está cambiando debido a nueva evidencia científica y es por esto por lo que se debe hacer necesario conocerla y así estar alerta a los cambios que beneficien a todos los pacientes. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Manuel. Bienvenido, Doc. En el momento en que usted quiera, podemos comenzar. Ya tenemos casi 90 personas en Zoom y más de 50 en Facebook. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Como decía hace un rato Jorge, pues es un espacio que le agradezco a la Sociedad Colombiana de Cardiología por brindarme y adicionalmente a AstraZeneca también por el patrocinio para la realización de esta actividad. Pues me gustaría empezar primero declarando que aunque tengo vínculos con estos laboratorios, no considero que el estar con ellos en algunas actividades influya en las decisiones o en las cosas que les voy a decir en la presentación de esta noche. Empecemos por mirar todos esos cambios que han hecho que a través del tiempo la enfermedad coronaria y el infarto de miocardio haya venido en una reducción gradual y digamos vemos cómo incluso desde 1954 cuando se hizo la primera cirugía de corazón abierto hasta nuestros tiempos pues han venido ocurriendo una serie de cosas, pero lo más fundamental para nosotros es el uso de la terapia antiplaquetaria en este momento. Este uso de la terapia antiplaquetaria dual es elevado y va en aumento. Tenemos que cada año después de 2015 es requerida en 2.2 millones de personas por eventos isquémicos y al año 2026 vamos a tener 30 años de que se estableció la terapia antiagregante dual en pacientes llevados a PCI, era superior a la anticoagulación oral. Es así como desde 1996 hasta nuestros tiempos han venido saliendo una serie de estudios que nos han dado unas luces acerca del uso de estos antiagregantes en el síndrome coronario. A partir del año 2017 y hasta la fecha han salido estudios que nos han permitido establecer bien la relación de la antiagregación y la fibrilación auricular, o por lo menos en una mejor forma, darle utilidad a las terapias extendidas en nuestros pacientes en una mayor profundidad y la consideración de utilizar antiagregación con un fármaco único en algunos casos que vamos a mencionar también. Dependiendo del espectro clínico de la enfermedad coronaria, nosotros vamos a tener un escenario en el que podemos utilizar estos antiagregantes. En este momento, nosotros tenemos estos antitrombóticos que son los que vamos a utilizar en nuestra práctica diaria. De ellos en nuestro país, pues la aspirina, el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor son los referentes, junto con los inhibidores de glicoproteína 2B3A que también están disponibles para nosotros. Estos son los diferentes puntos de acción de cada uno de ellos. Y a manera de resumen de los que más utilizamos, de los tres que más utilizamos, clopidogrel, prasugrel y ticagrelor, pues lo importante es tener en cuenta, primero, la reversibilidad, la unión o la antiagregación que realizan estos medicamentos, que sabemos que clopidogrel y prasugrel lo hacen en forma irreversible, mientras que ticagrelor lo hace en forma reversible. Todos se administran por vía oral, el inicio de acción de prasugrel y ticagrelor es bastante rápido, el inicio de acción de clopidogrel es más lento, la duración de efectos es más prolongada con prasugrel y con clopidogrel y posteriormente con ticagrelor. Y clopidogrel y prasugrel tienen metabolismo hepático, mientras que ticagrelor no. Hay unas contraindicaciones para prasugrel y para ticagrelor.
comunes como son la hemoglobina menor de 10, las plaquetas menor de 100, el alto riesgo de sangrado o la hemorragia activa y que tenga un ACV hemorrágico previo, son contraindicaciones para esta clase de medicamentos. En particular para Prasugrel también hay otras contraindicaciones, la presencia de un ACV o un AIT previo, la presencia de insuficiencia hepática grave, los pacientes mayores de 75 años, menores de 60 kilos, y que tengan insuficiencia renal o hepática y eventualmente requieran una cirugía en menos de 7 días, también pueden tener una contraindicación para este medicamento y para ticagrelor específicamente, las bradiarritmias, la hiperuricemia, la presencia de asma o EPOC y si van a una cirugía en menos de 5 días. Empezando con las recomendaciones de estos antiagregantes, el primer estudio que tenemos con clopidogrel es el CURE, que este evaluó pacientes en el escenario de síndrome coronario sin elevación del ST y encontró que había una diferencia estadísticamente significativa al compararse con placebo en la aparición de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o revascularización urgente, tanto a 30 días como a 12 meses. Posteriormente se evaluó también el infarto con elevación del ST y se encontró también desenlaces muy favorables en reinfarto, ACV, muerte por cualquier causa y muerte por reinfarto o ACV. El otro fármaco con el que contamos, que es el Prasugrel, se evaluó en el estudio TRITON-TIMI-38 y en este estudio se demostró que había una reducción de la mortalidad cardiovascular de infarto no fatal y ACV no fatal con el uso de esta molécula. Sin embargo, hubo un aumento del sangrado mayor que también fue estadísticamente significativo en este estudio con estos pacientes. Con relación al ticagrelor, el estudio que hace referencia a la indicación de este medicamento en infarto y enfermedad cardiovascular es el estudio PLATO. Este estudio también demostró tener una disminución de eventos de muerte cardiovascular, infarto o ACV en una proporción bastante importante con un NNT de 54, mientras que en la relación con el sangrado mayor no hubo una diferencia significativa al compararse con clopidogrel. A partir de estos estudios, pues salen las recomendaciones de las dosis de los medicamentos. Sabemos que la aspirina pues tiene una dosis de carga que va de 150 a 300 miligramos y la dosis de mantenimiento va de 75 a 100 dependiendo del escenario que tengamos. En intervención coronaria percutánea primaria, clopidogrel tiene una dosis de carga de 600 miligramos con una dosis de mantenimiento de 75, prasugrel de 60 miligramos con un mantenimiento de 10 miligramos y hay un ajuste de la dosis que se puede hacer en aquellos pacientes que tengan peso menor de 60 kilos. Para el ticagrelor, la carga es de 180 miligramos y se sigue con un mantenimiento de 90 miligramos cada 12 horas. Cuando se habla de tratamiento fibrinolítico, pues la recomendación en el momento es el uso de la carga de aspirina y la carga de clopidogrel, pero solo 300 miligramos. Y si el paciente tiene más de 75 años, pues la carga no se da, simplemente se darían 75 miligramos. Y si no hay tratamiento de reperfusión, se pueden dar tanto la aspirina como el clopidogrel sin carga. Importante tener en cuenta la terapia switch que podemos hacer nosotros con esta medicación. La única terapia switch que está en este momento respaldada por estudios clínicos es el paso de clopidogrel a ticagrelor, que esto se demostró, se vio en el estudio PLATO. El cambio de ticagrelor o prasugrel a clopidogrel se debe considerar solo en aquellos casos en los que existe sangrado con una de estas dos moléculas y el cambio de clopidogrel a prasugrel, digamos que no tiene suficiente evidencia para respaldarlo, sin embargo en los registros sí se planteó este escenario y pues de allí sale la recomendación específicamente en estos dos registros, en el European Multiprac y en el Translate ACS. Recordar siempre que la terapia switch se debe hacer con carga, en el escenario agudo siempre se debe hacer con carga, y en el escenario crónico, dependiendo, digamos, la molécula que vayamos a hacer, podemos no necesitar la carga de antiagregación cuando vamos a hacer la terapia switch.
siempre que vamos a escoger qué terapia le vamos a dejar a nuestros pacientes, debemos evaluar el riesgo isquémico del mismo y los riesgos de sangrado. Aquí van a haber muchas cosas presentes que ahorita las vamos a mirar con más detalle, pero también tenemos que mirar la complejidad anatómica y los factores relacionados con el dispositivo, que esto es muy importante. Los antiagregantes han evolucionado al mismo tiempo que han ido evolucionando los stents, así que este es un punto que también es muy importante a considerar y también los factores relacionados con el paciente. Dentro de estos factores, cuando hablamos de las características de alto riesgo de eventos isquémicos o recurrentes causados por el stent, pues tenemos que la implantación de múltiples stents, múltiples lesiones tratadas, lesiones en bifurcación con dos stents implantados, cuando la longitud del stent es mayor a 60 milímetros o cuando se trata una oclusión total crónica, son factores que tienen un alto riesgo de eventos isquémicos y que es importante considerar para evaluar si se extiende la terapia o no. Y para definir si no se inicia la terapia dual, lo que tenemos en cuenta como más importante es que el paciente tenga una esperanza de vida corta, que tenga malignidades en curso, que tenga el estado mental deteriorado, la edad avanzada, que tenga sangrado mayor al accidente cerebrovascular hemorrágico previo, paciente con sangrado clínicamente significativo con el tratamiento antitrombótico doble, deben considerarse dejar en monoterapia o incluso no utilizar la terapia dual. Siempre que vamos es hacer esa estratificación de riesgo y el tiempo de terapia, vamos a tener en cuenta varias escalas. Las principales escalas que vamos a tener, que son las validadas, son la PRECISE de APT y la escala de APT. La PRECISE de APT tiene en cuenta todos estos factores y fue validada en su análisis que se hizo el estudio PLATO. Y define a los pacientes como de alto riesgo de sangrado o como bajo riesgo de sangrado, dependiendo, digamos, la puntuación que nos dé con cada uno de estos ítems. Y la escala de APT fue validada en el estudio PROTECT Trial y nos da un riesgo alto cuando tiene un puntaje mayor de 2 y un riesgo bajo cuando tiene un puntaje menor de 2. Acá se tiene en cuenta también la edad, específicamente la edad mayor de 75 años, la presencia de falla cardíaca, la fracción de eyección baja, si se realizó un injerto venoso, si tiene un infarto agudo de miocardio al ingreso previo, si hay diabetes y adicionalmente si tiene tabaquismo y si tiene un stent de menos de 3 milímetros o el liberador de plaquita de cel. Con base en estas escalas, nosotros podemos determinar si nuestro paciente se le hace el tratamiento estándar basándonos en la recomendación que tiene o si se puede incluso considerar la terapia extendida dependiendo del escenario. Estas son las recomendaciones que tenemos hasta este momento, tanto por la guía europea como por la guía americana. En el síndrome coronario agudo, el tratamiento se recomienda por 12 meses y se debe considerar la terapia extendida en algunos escenarios. Si es enfermedad isquémica estable y un stent metálico, se debe utilizar esta terapia al menos por un mes. Y en la guía americana hace una salvedad de que idealmente se debe hacer por 12 meses. Si es enfermedad estable y un stent medicado, la terapia mínima que recomiendan en la europea es por 6 meses y en la americana por 12 meses, pero esto tiene una salvedad que más adelante vamos a ver. En prevención secundaria, se recomienda en pacientes selectos que tienen alto riesgo isquémico por la guía europea y por la guía americana. Se puede considerar, pero tiene una clase de recomendación que no es tan alta. Considerando la terapia extendida, hay varios estudios que nos aportan una información útil para tomar la decisión. De estos estudios voy a tener en cuenta dos. El primero, que es el estudio Pegasus con ticagrelor, que se comparó la dosis de 90 miligramos con la de 60 miligramos y con placebo y evaluó, digamos, los desenlaces o la aparición de eventos cardiovasculares mayores en estos pacientes, encontrando que con la dosis de 60 miligramos en terapia extendida se alcanzó una buena un buen desenlace con estos pacientes. Hay que tener en cuenta también que así como evaluamos estos desenlaces mayores, también evaluamos
el desenlace de seguridad. Y si bien hubo un aumento del sangrado TIMI mayor y menor y requerimiento de transfusiones, no hubo diferencias significativas en lo que tiene que ver con sangrado fatal y no fatal o hemorragia intracraneal, ACE hemorrágico o sangrado fatal. Esa terapia con el estudio Pegasus pues nos recomienda el uso hasta por 36 meses. La otra terapia extendida que podemos hacer, esta es, digamos, este es un estudio que salió el año pasado en la revista Lancet, el estudio TEMIS PCI, en el que también se evaluó el uso de ticagrelor versus placebo en el escenario de pacientes, digamos, con eventos coronarios agudos, eventos coronarios agudos previos, pero que habían sido llevados a intervención coronaria percutánea. Inicialmente este estudio se hizo con todos los pacientes en general de eventos coronarios agudos, sin embargo, en ese estudio los desenlaces no fueron tan favorables, pero en un subanálisis que se hizo, que es este que se publicó en Lancet del año pasado, se encontró que al comparar ticagrelor con placebo, había un beneficio en reducción de eventos también cardiovasculares mayores con una disminución, bueno, aunque hay un aumento del sangrado, fue un aumento del sangrado que no generó una mortalidad significativa también, o sea, demostrando lo mismo que se había demostrado en el estudio Plateau. Y por eso, este mes, el 1 de junio, la FDA también aprobó esta terapia dentro del arsenal de terapia extendida, especialmente en esos pacientes que fueron llevados a PCI. En relación con el uso de la terapia antiagregante y los anticoagulantes, tenemos que tener en cuenta que cuando utilizamos anticoagulantes, esto va a multiplicar el riesgo de sangrado por 3. Y la indicación del anticoagulante oral se debe utilizar solo si está plenamente justificada. La mayoría de los estudios utilizan clopidogrel y por eso este es el fármaco antiagregante que se recomienda en el momento utilizar en adición a la terapia anticoagulante, dependiendo del escenario en el que tengamos el paciente, y siempre debemos estratificar el riesgo de sangrado, aunque hay que hacer la salvedad que esto no contraindica la anticoagulación oral. Utilizamos la escala Hasbled, que es una buena herramienta para predecir el riesgo de sangrado. Sin embargo, pues volvemos a al mismo planteamiento que poníamos ahora, de sopesar riesgo isquémico con riesgo de sangrado y todos los factores que mencionamos. Y con base en eso, pues tomamos la decisión de cómo dejar a nuestro paciente. Entonces, si lo llevamos a intervención coronaria percutánea, tenemos varias opciones. Si predomina el riesgo isquémico, lo que debemos tratar es de prolongar esa terapia lo más posible, por lo menos es la recomendación que está vigente en el momento, un mes de tratamiento triple y hasta 6 meses de tratamiento triple si el riesgo hemorrágico es bajo. Y se puede llevar hasta 12 meses si vemos que el paciente ha tenido una buena evolución durante esos 6 meses, si es posible. Si ya han pasado esos 12 meses en este escenario, pues solo vamos a dejar anticoagulación oral por la indicación de base que tenía el paciente. Si hay una preocupación porque lo que predomina es el riesgo hemorrágico, tenemos dos opciones. Una opción es utilizar un mes de tratamiento triple y luego utilizar 12 meses con terapia combinada con un anticoagulante y un antiagregante. Si el paciente fue llevado a procedimiento coronario percutáneo, se recomienda más el uso de clopidogrel. Si el paciente no fue llevado a un procedimiento coronario percutáneo, se puede utilizar la aspirina. Y en el escenario en el que el riesgo hemorrágico es muy alto, podemos considerar el uso de clopidogrel y anticoagulación oral por 12 meses, especialmente en ese escenario en el que el paciente fue sometido a una intervención. Hay 3 estudios que son los más importantes y relevantes a la hora de mirar recientemente qué hacer en esos pacientes que vienen con anticoagulación oral y que necesitan también del uso de un inhibidor P2Y12. Esos 3 estudios son el Pioneer AF,
el Ridual PCI y el Augustus. En esos estudios se evaluó el uso de Rivaroxaban, Dabigatran y Apixaban respectivamente. Y lo que se encontró en el Pioneer AF inicialmente es que al comparar los tres grupos que fueron pacientes que tenían clopidogrel y rivaroxaban, que son el grupo 1, pacientes que tenían rivaroxaban 2.5, dos veces al día más terapia antiagregante, y el tercer grupo que era terapia antiagregante más warfarina. La eficacia en isquemia fue similar en los tres grupos, pero hubo menos sangrado en el grupo de clopidogrel y rivaroxaban, por lo que el uso de esta terapia es viable en ese escenario de pacientes que vienen recibiendo rivaroxaban previamente por una indicación previa que tenía. En el Ridual PCI, como les dije, se comparó clopidogrel o ticagrelor versus más dabigatran en pacientes con fibrilación auricular y se comparó la triple terapia contra la doble terapia. Y lo que se encontró al final también fue que el sangrado y la eficacia antitrombótica fue, digamos, más a favor esta primera, sobre todo la del sangrado, fue más a favor del uso de el inhibidor P2Y12 y el dabigatran, y la eficacia antitrombótica fue similar en los dos grupos también, por lo que pues también es una buena molécula a utilizar. Obviamente aquí hacen la salvedad de la reducción de la dosis en aquellos pacientes que tengan la indicación para utilizar la dosis reducida. En el estudio Gustus se evaluó el uso de clopidogrel con apixaban dos veces al día, reduciendo la dosis si el paciente cumplía criterios para hacer la reducción de la misma. Y en este estudio lo que se encontró es que también hubo igual eficacia antitrombótica con un 31% menos de sangrado en el grupo de apixaban con clopidogrel. En este estudio también hubo varios pacientes que tuvieron como segundo antiagregante ticagrelor, pero con una menor proporción que en el estudio previo. Hay unas estrategias que debemos utilizar siempre que estamos ante un paciente que está tratado con anticoagulación oral para evitar esas complicaciones hemorrágicas. Lo primero es utilizar el régimen de anticoagulación oral más bajo que se ha puesto en los estudios aprobados. Y, digamos, esto va de la mano con que pues, se cumpla el desenlace clínico que queremos y que no tengamos un riesgo de sangrado aumentado. El clopidogrel en este momento sigue siendo el inhibidor P2Y12 de elección en este escenario. Y también podemos utilizar ácido acetil salicílico en aquellos escenarios, como dijimos, en los que no había intervención coronaria percutánea. En estos pacientes siempre debemos utilizar en forma sistemática el inhibidor de bomba de protones, porque con esto disminuimos el sangrado gastrointestinal, que es uno de los puntos importantes a considerar cuando se realiza esta terapia. En el escenario de la cirugía no cardíaca y la terapia antiagregante, debemos tener en cuenta que cuando se instaura el tratamiento con inhibidor P2Y12 tras una intervención coronaria percutánea y el paciente va a ser sometido a una cirugía electiva no cardíaca, lo primero es tratar de al máximo retrasar hasta 6 meses post colocación del stent para poder hacer este procedimiento y con esto disminuir el riesgo trombótico. Lo mínimo que debemos esperar en este escenario son 3 meses, pero idealmente tratar de dejarlo hasta 6 meses. Obviamente esto va a depender del tipo de stent que se le haya colocado al paciente y del tipo, digamos, de características clínicas que tenga nuestro paciente. Recordar que el riesgo de trombosis del stent al suspender la terapia va a aumentar por el efecto proinflamatorio que se genera. Y también lo debemos sopesar junto con las consecuencias que traería retrasar el procedimiento quirúrgico dependiendo la urgencia del mismo. Y siempre debemos sopesar el riesgo hemorrágico del procedimiento quirúrgico concomitantemente con el riesgo que ya tiene el paciente por el uso de la terapia antiagregante. Los tiempos que vamos a utilizar, dependiendo de los antiagregantes que tengamos, van a ser 7 días antes o previos al procedimiento para aquellos pacientes que vienen usando prasugrel, 5 días para aquellos pacientes que vienen utilizando clopidogrel y 3 días para aquellos pacientes que vienen utilizando ticagrelor.
En aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de trombosis, podemos utilizar una terapia puente, y esta terapia puente podemos utilizarla a partir del momento en el que se suspenda la terapia antiagregante con base en lo que dijimos previamente. En este escenario, cuando hay alto riesgo de trombosis, se recomienda suspender prasugrel a los 7 días previos al procedimiento y el clopidogrel y el ticagrelor 5 días antes del procedimiento, iniciando 3 días antes del procedimiento. Estos entre 4 quirúrgico y posterior a cirugía debemos tratar de llevar al paciente a reiniciar la terapia lo antes posible, tan temprano como a las 4 horas en el caso de clopidogrel, pero para esto tenemos que tener en cuenta el riesgo hemorrágico que digamos obligatorio del procedimiento. Y esto se puede diferir tanto como hasta 96 horas de acuerdo al tipo de procedimiento al que estemos llevando a nuestro paciente. Con relación al uso de antiagregación en trombolismo, la recomendación actual de un rato va más de la mano con el uso del clopidogrel. El estudio TRIT se mostró que puede utilizar terapia con ticagrelor tan temprano como 4 horas posterior a la trombolisis y esto no incrementa el riesgo de sangrar ni de, desenlaces cardiovasculares por el cambio de la terapia. Al mirar el riesgo de sangrado, pues sí hubo un aumento en el riesgo de sangrado menor y del mínimo según la clasificación de TIMI, al igual que según la clasificación por Plateau, pero digamos que no fue un sangrado significativo que generara un impacto grande en nuestros pacientes. Y al mirar la proporción de sangrado fatal, sangrado intracraneal, vemos que no fue estadísticamente significativo con el uso del ticagrelor tan temprano como 4 horas posteriores a la trombolisis. Cuando hablamos de terapia antiagregante dual y PCI, pues lo que tenemos hasta el momento es que hay dos estudios, el PROI trial y el Excellent trial, que digamos utilizaron la terapia, la comparación de terapia antiagregante por 6 meses versus 24 meses y no mostró diferencias en riesgo trombótico, pero sí un aumento de la mortalidad por sangrado. Y en el Excellent Trial se comparó 6 meses versus 12 meses y tampoco hubo inferioridad en trombosis y aunque hubo menos riesgo de sangrado, pues digamos que también, digamos, de aquí parte la recomendación de dejar la terapia al menos durante 6 meses. Sin embargo, algunas estrategias, digamos, como vimos ahorita, se recomendaban acortar la terapia 3 meses en aquellos pacientes que tenían alto riesgo hemorrágico. Siempre hay que tener en cuenta que esto aumenta considerablemente el riesgo trombótico en estos pacientes. Entonces, siempre debemos sopesar el riesgo isquémico y el riesgo trombótico a la hora de tomar la decisión de si se acorta o no esta terapia. Cuando estamos ante una intervención coronaria percutánea, como dijimos hace un rato, si es síndrome coronario agudo y el riesgo hemorrágico no es alto, debemos utilizar esta terapia antiagregante dual por 12 meses idealmente, con prasugrel y ticagrelor inicialmente, y si no hay opción de ninguno de estos dos, pues utilizaríamos clopidogrel. Y si el riesgo hemorrágico es alto, pues debemos considerar el uso de clopidogrel o ticagrelor y la terapia hacerla por 6 meses. Después de un año, en aquellos pacientes que no tienen riesgo hemorrágico alto, nosotros podemos intentar llevarlos a terapia extendida. Como les dije hace un rato, el estudio Pegasus demostró que con ticagrelor esta terapia extendida es bastante segura. Sin embargo, en el DAPT y en estudios adicionales también se ha utilizado prasugrel y clopidogrel en terapia extendida y, digamos, aunque no han tenido el mismo impacto que ha tenido el Pegasus, también se recomienda el uso de esta medicación. En aquellos pacientes con enfermedad coronaria estable,
También debemos sopesar si el riesgo hemorrágico es alto o no. Si el riesgo hemorrágico no es alto, el tratamiento se debe hacer al menos durante 6 meses. Y si el riesgo hemorrágico es alto, se debe utilizar terapia durante 1 mes en pacientes selectos o hasta 3 meses en aquellos pacientes que veamos que han tenido una buena respuesta y de pronto el riesgo isquémico también sea alto, sopesando el riesgo y el beneficio. En los pacientes que se someten a cirugía de revascularización coronaria, si el riesgo hemorrágico no es alto, también se recomienda la terapia por 12 meses y si el riesgo hemorrágico es alto, se debe utilizar la terapia por 6 meses. En pacientes que son llevados a cirugía de revascularización miocárdica, si el escenario es un síndrome coronario agudo, la recomendación es similar a aquellos pacientes con síndrome coronario agudo que mencionamos previamente. Y si el paciente, viene una enfermedad coronaria estable, no hay una indicación con tanta evidencia de terapia antiagregante, excepto si hay una indicación previa concomitante, como por ejemplo pacientes que fueron sometidos a procedimientos fuera de bomba, en los que pues podría tener utilidad el uso de la terapia antiagregante dual. Aquellos pacientes que se mantienen en tratamiento médico, si fue posterior a un síndrome coronario agudo y el riesgo hemorrágico no es alto, nosotros podemos utilizar la terapia también con ticagrelor con clopidogrel durante 12 meses y si el riesgo hemorrágico es alto, solamente lo haríamos con clopidogrel, idealmente durante 1 mes tener la terapia combinada y posterior a ese mes considerar dejarlo en monoterapia si el riesgo isquémico es muy alto, si el riesgo hemorrágico es muy alto. Perdón. Cuando son pacientes que solo reciben manejo médico, aquí hay una recomendación que vimos que es el uso de ticagrelor. Esto se demostró en el estudio Plateau también. Hay un subanálisis del estudio Plateau en este grupo de pacientes que solo reciben tratamiento médico. Incluso hay una revisión adicional que salió publicada en British Medical Journal en el 2011, en la que se demostró que aquellos pacientes que van a estrategia no invasiva tienen una reducción del MACE de 3 puntos y una, aunque tiene un aumento de sangrado, esto no es significativo en los pacientes que se utilizó esta terapia. Y si hay un beneficio clínico de reducción de eventos con esta terapia. Recientemente salió el estudio ISARRIAD 5. Este estudio es un estudio en el que se evaluó el uso de ticagrelor o prasugrel en pacientes con síndrome coronario agudo. Y acá lo que encontramos es que al comparar estas dos moléculas, el beneficio neto estuvo más a favor del prasugrel en relación con la disminución de los eventos cardiovasculares mayores. Entonces, al mirarlo en una forma más detallada, no solamente en ese punto combinado de muerte, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular hubo un beneficio con el uso del prasugrel sobre el ticagrelor, sino que también al mirar en forma separada la aparición de infarto de miocardio en este subgrupo, también hubo una mayor, favoreció al uso del prasugrel el desenlace final de este punto. En relación con el sangrado, el desenlace de seguridad fue similar, con una P no significativa con las dos terapias. Recientemente, a finales del mes pasado, salió este metaanálisis en red con 52.816 pacientes de 2 ensayos clínicos. Y como importante a mencionar acá en este metaanálisis se tomaron los estudios en los que se tuvo como punto común el clopidogrel. Se evaluaron, todos los pacientes presentes en estos estudios y al final cuando miramos la comparación de prasugrel clopidogrel, ticagrelor clopidogrel, vemos como en el grupo de prasugrel clopidogrel, aunque hay una disminución de la mortalidad cardiovascular, no es estadísticamente significativa, mientras que cuando miramos el grupo de ticagrelor clopidogrel sí se encontró una diferencia estadísticamente significativa.
Cuando miramos la comparación indirecta que se hizo sobre estas dos moléculas, vemos que no hay una diferencia significativa en la mayoría de los puntos evaluados. Sin embargo, cuando hablamos de trombosis del stent, sí hay un mayor beneficio con el uso de Prasugrel en este grupo, en este ítem a la hora de hacer la evaluación. Lo otro que podemos considerar es el uso de la terapia con un antiagregante. Recientemente salieron su análisis de este estudio, pero sin embargo el estudio Twilight es el estudio donde se utilizó el tratamiento antiagregante dual por 3 meses y posterior a esos 3 meses se aleatorizaron pacientes tanto a terapia dual como a monoterapia y se evaluó qué pasaba posterior a esos 12 meses de inicio de esta terapia con estos pacientes. Para poder hacer parte de este grupo de pacientes, los pacientes debían cumplir uno o más criterios clínicos y angiográficos para cumplir los criterios de inclusión del estudio. Dentro de los criterios clínicos estaba la edad de 65 años, ser mujer, tener troponina positiva en síndrome coronario agudo, enfermedad vascular establecida previamente, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica. Y dentro de los angiográficos estaba la enfermedad coronaria multivascular, la longitud del stent que fuera mayor de 30 milímetros, lesión en una diana trombótica, lesiones en bifurcación o que requiriera 2 stents o más. Y lo otro que tuviera lesiones de 50% o del 70% de la descendente anterior o una lesión calcificada que requiriera aterectomía. En estos pacientes, pues también se evaluó riesgo de sangrado y riesgo de desenlace gruesos y se miró un punto combinado de los dos. Al mirar el riesgo de sangrado, vemos que con la monoterapia claramente hay una reducción significativa del sangrado en estos pacientes, lo que, digamos, nos da una pauta clara de que esta monoterapia, pues sí se relaciona con esa disminución de ese riesgo de sangrado. Pero cuando miramos el desenlace compuesto de muerte por todas las causas, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, vemos cómo la comparación de las terapias es de no inferioridad, es decir, le fue en una forma muy similar al ticagrelor en monoterapia que al ticagrelor en terapia dual. Por lo que se puede considerar la monoterapia posterior a 3 meses con un punto positivo y es la disminución del riesgo de sangrado que presentan estos pacientes. Acá miramos cada uno por separado y dentro de los resultados principales, pues ya vimos que el resultado de sangrado fue significativo y el resultado isquémico secundario clave, que fue el riesgo compuesto de muerte por todas las causas, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, también fue estadísticamente significativo. Los otros resultados isquémicos, pues, aunque no tuvieron una estadística, no fueron estadísticamente significativos, digamos que demostraron que la terapia no era inferior al uso de la terapia dual. Entonces, es importante tener esto en cuenta al comparar la monoterapia y la terapia antiagregante dual. Vemos que cuando se miró, cuando se evaluó, las diferencias que podía haber entre esto, no se encontró unas diferencias significativas durante el tiempo de estudio, ni en el sangrado definido por la escala VAR como tipo 2, 3 o 5. Y cuando se miró el uso del punto compuesto de muerte por todas las causas o la aparición de muerte por todas las causas, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, se encontró que tampoco había una diferencia significativa en estos pacientes. Posteriormente, este año en el ICC salieron varios subanálisis de este estudio Twilight. Uno de ellos es el Twilight Complex. En este Twilight Complex se evaluó el efecto de la terapia con ticagrelor en monoterapia versus en terapia antiagregante dual. Y lo que se encontró, digamos que de lo que más tenían ellos como criterios de complejidad de la PCI era el diámetro total del stent, que la gran mayoría tenía diámetros grandes del stent, o
más de 3 lesiones tratadas. Y en este escenario, lo que se encontró es que también hubo, digamos, al evaluar la monoterapia, una disminución del el sangrado comparado con la terapia dual. Y adicionalmente, cuando evaluamos el punto combinado de muerte por todas las causas, infarto de miocardio o ACV, también en el grupo de monoterapia, digamos que se encontró que el cambio no era significativo al compararlo con la terapia dual. El otro subanálisis que se realizó fue en pacientes diabéticos, y en este subanálisis pues también se encontró una reducción de ese punto primario de sangrado al utilizar o al comparar la terapia dual con la monoterapia, y al comparar la mortalidad por todas las causas, por infarto de miocardio o por ACV, se encontró que en la monoterapia había una reducción. Sin embargo, al mirar la PE interacción, esta sí era significativa en este grupo de pacientes. Entonces, al mirar el sangrado y la aparición de eventos clínicos significativos o predominantes, encontramos que con la monoterapia en esos pacientes diabéticos, digamos que se disminuyó el riesgo de sangrado y se disminuyeron estos eventos adversos significativos con una PE interacción significativa. Al mirar el último de los subanálisis que se hizo fue que fue el Twilight ACS, se encontró que este grupo de pacientes, en los que se evaluó más que todo las características del subgrupo de síndrome coronario agudo, estos pacientes, la mitad de estos pacientes tenían 4 o 5 características que lo ponían como de alto riesgo. Esto es un punto bastante importante a considerar en este estudio. Y cuando miramos, el riesgo de sangrado también se disminuyó significativamente con la monoterapia, y el punto combinado de muerte por todas las causas, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, no tuvo diferencia significativa, por lo cual el uso de esta estrategia después de 3 meses es bastante útil en este grupo de pacientes. Otros estudios que se han realizado evaluando o considerando este punto son el estudio de Smart Choice, donde acá se utilizó prasugrelo ticagrelor como segundo antiagregante también, y se encontró que en los desenlaces por MACE no hubo diferencias significativas entre la monoterapia y la terapia dual después de los 3 meses y hasta posterior a 360 días de inicio de este tipo de terapia. Y el otro es el STOP-DAPT-2, que en este también se encontró que al evaluar el punto combinado de muerte cardiovascular, infarto de miocardio y ACV, sumando la presencia de sangrado, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, no es una, digamos, un estudio en que se demostró que no había inferioridad de la monoterapia con relación a la terapia antiagregante dual. El último estudio que vamos a mencionar es el estudio TICO, que es un estudio que también salió publicado este año en el ACC virtual. Y en este estudio lo que se hizo fue que también se aleatorizó la terapia a 3 meses. Aquí estos pacientes todos fueron llevados a una intervención coronaria percutánea implantándoles un stent Osiris, y posterior a esos 3 meses de tratamiento descontinuaron la aspirina en uno de los grupos y dejaron solo la monoterapia con ticagrelor, y en el otro grupo dejaron la terapia convencional. Y lo que se encontró es que al mirar el punto combinado de sangrado y eventos cardiovasculares mayores, hubo una diferencia significativa en aquellos pacientes que tenían la monoterapia después de 3 meses en comparación con los que venían con los que se mantuvieron con la terapia dual. Y en relación a sangrado mayor, al revisar solo el punto de sangrado mayor, pues también se encontró una diferencia significativa entre estos dos grupos. Estos son todos los estudios que en este momento están en curso con terapia, con monoterapia, con antiagregante, con inhibidor P2Y12,
Vamos a esperar qué sale con o qué resultados tienen los mismos para mirar si en las guías que saldrán publicadas este año es posible que tengamos una actualización de este punto y veamos más la monoterapia después del tercer mes con el inhibidor PDGF-12 en estos pacientes. Por último, quiero terminar con que, digamos, debemos tener muy en cuenta que nuestro antiplaquetario ideal debe tener un efecto antitrombótico potente, debe tener bajo riesgo de sangrado, debe intervenir en varias vías de nuestro proceso de antiagregación plaquetaria, ser de rápido inicio de acción, ser reversible, de uso oral o intravenoso, de poca interacción con otros medicamentos y también de bajo costo. Estos son todos los antiagregantes que en este momento están en desarrollo. Muchos de ellos, pues, son para administrar por vía endovenosa, también hay varios por vía oral, y como vemos, en la mayoría el blanco, el objetivo de tratamiento es, digamos, diferente a la ADP. Aquí en este, en el par 1, pues tenemos un punto común con el vorapaxar, que es el que está presente en este momento, y la actividad sobre el par 1 y par 4 con lo que se ha relacionado es con que tienen menos tasa de sangrado, por lo que es posible que estas moléculas nos den unos buenos desenlaces en ese punto. Esta inicial, la PZ128, en los estudios clínicos en los que se ha revisado hasta el momento, se ha encontrado que no aumenta el riesgo de sangrar, entonces digamos que es una de las moléculas más prometedoras que tenemos en esta lista. Y hablando de inhibidores PDGF-12, el que está en este momento, uno de los que está en este momento en producción es el CN218, que hasta ahora va en estudios en animales, y ha demostrado, comparándose con clopidogrel y con prasugrel, que el riesgo de sangrado sí lo disminuye, aunque la potencia antiagregante se equipara a la de clopidogrel, pero no es tan alta como la de prasugrel. Por último, para terminar y no dejar pasar por alto esta pandemia en la que estamos en el momento, el día de hoy, alrededor de mediodía, salió esta recomendación en JACC acerca de la terapia antitrombótica. Y acá, como punto importante a considerar de la medicación que estamos utilizando, con la única que se recomienda, o sea, se hace una recomendación fuerte con estos tres antiagregantes que mencionamos, es con la del lopinavir-ritonavir. Y lo que más se menciona es cuando estamos utilizando clopidogrel, pues digamos que deberíamos considerar pasarlo a otra molécula porque pues no tiene una reducción en el metabolito activo de clopidogrel con el uso concomitante con lopinavir-ritonavir. Cuando hablamos de prasugrel, este es el medicamento que, aunque hay una disminución del metabolito activo, se mantiene la inhibición de la actividad plaquetaria, pero aún así se debe administrar con precaución en estos pacientes. Y el ticagrelor se incrementa el efecto. Y lo que se recomienda con esta molécula es disminuir la dosis. Sin embargo, pues ya sabemos que el ministerio dejó aprobado el lopinavir-ritonavir más que todo para estudios clínicos y no tanto para la intervención en pacientes, aunque esto también se individualiza dependiendo del centro en el que estemos. Ya para llevar a casa, ya sabemos que idealmente debemos utilizar prasugrel o ticagrelor, considerar clopidogrel solo si no hay alternativas, siempre individualizar al paciente. Siempre tratar de utilizar el inhibidor de bomba de protones en la terapia doble o triple, disminuir el tiempo de terapia dual al máximo, intentar ver qué pacientes pueden cumplir con esos criterios para poder aplicar a la monoterapia y utilizar la terapia dual con anticoagulación oral. Idealmente consideremos en este momento con clopidogrel, pero pues mirar si más adelante con estudios clínicos podemos responder la pregunta de si ticagrelor o prasugrel también pueden tener cabida en este escenario. Y ver si con esto desaparece la terapia triple, basándonos también en el desarrollo de nuevas moléculas que nos ayuden a llegar a este punto. Muchísimas gracias a todos por su atención.
Doctor Álvarez, muchísimas gracias por la exposición absolutamente clara y precisa. Hay algunas preguntas en la opción de preguntas y respuestas, si usted quiere observarlas. Hay una pregunta que hace Jason Ávila que dice, en pacientes con enfermedad coronaria de flujos lentos, su recomendación acerca de la antiagregación, ¿cuál sería y por cuánto tiempo? Estos pacientes con flujos lentos pueden entrar dentro del escenario de enfermedad o de síndrome coronario agudo no intervenido, y, o sea, en manejo médico. Y en ese escenario, pues, digamos que si estamos pensando en el uso de antiagregación, la recomendación iría más de la mano con utilizar ácido acetil salicílico en combinación con ticagrelor. Sin embargo, en estos pacientes con flujos lentos, también es una opción considerar la anticoagulación y esta es una estrategia que también se puede utilizar en ese escenario. Hay otra pregunta. ¿Por qué se recomienda la utilización de rivaroxaban en pacientes con stent y FA, aún sabiendo que el estudio no utilizó las dosis aprobadas para FA? Teniendo en cuenta que la anticoagulación no protege la trombosis del stent y viceversa. Pues el estudio utilizó dosis de 15 y de 10 miligramos. La dosis de 10 miligramos es claro que no está aprobada para FA, pero la dosis de 15 miligramos sí. En el escenario en que nosotros podamos utilizar, digamos, la dosis de 15 miligramos, es decir, que no necesitemos reducir más la dosis, podría ser una herramienta útil a utilizar el rivaroxaban en adición al clopidogrel, basándonos en los resultados del estudio Pioneer. Hay una pregunta que hace Winston Moreira en pacientes con síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST a quienes se realiza trombolisis, ¿sigue siendo el clopidogrel el antiagregante de elección para acompañar al ácido acetil salicílico? Sí, como mencionamos en la charla, el clopidogrel es el medicamento con el que se puede iniciar la terapia antiagregante dual en ese paciente en el escenario prehospitalario, incluso en el escenario hospitalario, si va a ser llevado a trombolisis, pero posterior a la trombolisis, la recomendación que está actualmente en las guías es que a las 24 horas del tratamiento trombolítico se puede hacer la terapia switch a ticagrelor. Sin embargo, en el estudio TRIT, que también mencionamos, se utilizaron tiempos menores de hasta 4 horas y en ese escenario pues podríamos utilizar el ticagrelor más temprano en estos pacientes cuando se benefician de esa terapia. Hay una pregunta de Jaime Felipe Salazar. Dice, ¿cómo superar las barreras para la utilización masiva de prasugrel y ticagrelor? Pues una pregunta bastante difícil. Prasugrel ya es un medicamento que está en el plan de beneficios, pero aún así intentar que los pacientes tengan continuidad con este tratamiento a veces es difícil, no lo consiguen en algunas droguerías y eso, aunque eso en este último periodo de tiempo, en estos últimos 6 meses ha mejorado, todavía sigue siendo un limitante y pues esperemos que a través de políticas públicas y de estrategias derivadas de las políticas del Ministerio de Salud podamos llegar a tener estas dos moléculas para más gente y para poder seguir ayudándonos con todo. Bernón González pregunta, ¿puede reforzar cuándo utilizar la terapia extendida? La terapia extendida, como mencionamos hace un rato, se debe considerar en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de eventos isquémicos. Entonces, hasta ahora, el impacto más grande en terapia extendida que tenemos, lo tenemos con los dos estudios que mencionamos, con el estudio Pegasus,
y con el estudio TEMIS-PCI, pero hay un tercer estudio que es el estudio COMPASS, en el que también se utiliza terapia extendida en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de eventos isquémicos o trombóticos. Entonces, en ese último estudio, pues los dos primeros los mencionamos hace un rato, que pues es más que todo el uso de ticagrelor en terapia extendida, pero en el estudio del COMPASS, aquí lo que se utilizó fue rivaroxaban junto con terapia antiplaquetaria y se encontró desenlaces favorables en aquellos pacientes que fueron llevados a esta estrategia también. Carlos Martínez dice, ¿considera que la duración de la terapia dual luego de un infarto debe disminuir y por cuánto tiempo? Indiscutiblemente, la terapia dual tiene unos beneficios, sobre todo en aquellos pacientes con alto riesgo isquémico, pero el impacto por los desenlaces que se presentan por sangrados es bastante importante también. Esta es la razón por la que debemos tratar de utilizar esta terapia el menor tiempo posible, individualizando cada paciente, dependiendo las características clínicas, las características del dispositivo que se le implantó al paciente, pues podríamos considerar una disminución del tiempo en aquellos pacientes, especialmente que tengan un alto riesgo hemorrágico. Con base en los últimos estudios que mencionamos, yo pienso que el tiempo va a estar dado a esos 3 meses que habíamos mencionado previamente, si los estudios de monoterapia posterior a esos 3 meses siguen arrojando los resultados que se dan hasta el momento, pues esperemos que salen las guías de infarto de miocardio sin elevación del ST que sale este año con base en estos estudios que hemos mencionado. Acá pregunta Alex Castro, ¿es indispensable el pretratamiento con terapia dual antes de una angioplastia en síndrome coronario agudo? Pues no necesariamente. O sea, digamos que si el paciente va a ser sometido a una intervención coronaria percutánea en un síndrome coronario agudo, la decisión de poner el segundo antiagregante o no se puede tomar en la sala de hemodinamia también. Eso más que todo en aquellos pacientes que tengan predictores de, digamos, que pueden llegar a terminar incluso en cirugía, pero pues la respuesta en ese escenario sería no, no es necesario la terapia antiagregante dual antes de la angioplastia en síndrome coronario agudo. En todos los casos. José Miguel pregunta, paciente en hemodiálisis y fibrilación auricular en contexto de síndrome coronario agudo, ¿cuál sería la terapia ideal? Han salido muchos estudios en cuanto a terapia antiagregante dual en este escenario. Lo que podríamos utilizar sería aspirina y clopidogrel en el paciente con enfermedad renal. Posterior a la intervención coronaria percutánea y a lo que encontremos en el paciente, pues miraríamos con qué manejo se dejaría para la fibrilación auricular. Sin embargo, en este escenario, los pacientes con fibrilación auricular que están en hemodiálisis tienen desenlaces que no son buenos cuando se utiliza la terapia anticoagulante. Es decir, más que traerles un beneficio, la terapia anticoagulante les representa más un riesgo, lo que se ha encontrado en varios de los estudios clínicos que han salido recientemente. Entonces, por esto, lo primero que habría que ver es si se justifica el uso del anticoagulante oral en este escenario de pacientes y en cuanto a la antiagregación, sí sería ideal la aspirina y el clopidogrel en este grupo de pacientes. Doc, una última pregunta. Carlos Ortiz pregunta, ¿qué opina de la suspensión de ticagrelor por intolerancia y doble dosis? En este escenario, la suspensión de ticagrelor por intolerancia, pues digamos, está justificada incluso en el ISAR-RIAD. Hubo muchos pacientes que también terminaron dejando ese brazo de ticagrelor por la intolerancia. Sin embargo, digamos, como
como todo, tratando de evitar, dependiendo del escenario en el que estemos, si estamos en un escenario agudo, en donde la terapia switch siempre se debe hacer con cargas, como les decía hace un rato, el paso de ticagrelor a prasugrel o a clopidogrel no es, digamos, tan claro o el mejor, debemos tratar de mantener esta terapia lo antes posible y hay ciertas estrategias como poner al paciente a tomar bebidas calientes cafeinadas que puede llegar a disminuir este síntoma. Podemos darle un lapso de 1 o 2 semanas al paciente con esta estrategia y si no mejora y definitivamente es algo que es muy incapacitante para el paciente, pues ahí sí considerar el paso a alguna de las otras medicaciones. Obviamente explicándole al mismo que el riesgo de sangrado se puede incrementar por la necesidad de la dosis de carga. Si estamos en el escenario crónico, pues ya en el escenario crónico, al no necesitar carga, sería más factible considerar el uso de prasugrel o clopidogrel en ese grupo de pacientes. Bueno, doctor muchísimas Álvarez, gracias a todos por la participación. A usted, doctor Álvarez, muchísimas gracias por su aporte importantísimo en este momento. Queremos darle gracias también a los más de 300 personas que estuvieron en vivo durante la presentación e invitarlos mañana al webinar que tenemos programado desde las 7 de la noche. Muchísimas gracias a todos y que descansen. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias. De verdad, bueno, Jorge, nuevamente. Muchas gracias. Jorge, ¿esto quedó grabado? Sí, doctor, esto está grabado. Va a pasarse, va a quedar en la página de Facebook de la sociedad y hacia fin de semana o a principios de la semana entrante también va a estar en el canal de YouTube de la sociedad. Muchísimas gracias. Vale, a usted. Hasta pronto.